¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta en Euforia Fútbol para hablar de nuestros Diablos Rojos en Toluca FC al detalle. Sí, vamos a platicar lo que sucedió en el Estadio Nemesio 10 este dominguito de jornada 12 ya, donde se... ¡12! Sí, la 12, donde... Pues los Diablos recibieron a los Camoteros y bueno, pues hubo cascada de goles. Realmente, pues algo de sorprenderse porque no se da seguido en nuestra liga. Y bueno, creo que ninguna, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, Cristante saltó a la cancha con un parado diferente. Rarísimo. Algo... que como que quiso hacer algo parecido a contra Tigres, donde puso a tres contenciones. Pero la diferencia es que aquí es puso un 4-3-3. Sí. Aquí hizo la variante del 4-3-3, exacto. Entonces, bueno, vámonos con Saldívar en la portería, por derecha. Saldívar, ¿sí? El pollo. Salinas por la derecha. Jared, ocupando el lugar de Barbieri por suspensión. Torres Nilo, por izquierda, el grandísimo... Rigonato. Diego. De contención clavado era Ríos y dejaba a los costados al Serrucho y al Gallito. Y adelante, como dices bien, Omi, pues tres atacantes, ¿no? Con el Canelo. Dos conos. Y los dos conos. Con Triverio y de punta a Estrada, a nuestro chocolatín, que por fin hizo algo. Y bueno, pues empezó el juego con emociones pues muy escasas. No, empezó muy bueno. Empezó movido, la verdad. Sí. Sí, fue hasta cierto punto intenso, cierto, el primer tiempo, pero incluso las llegadas fueron pocas. Estuvo interesante, sí. Sí, una desviada de Saldívar. El pollo atajó muy bien. Ajá. El portero empezó atajando Silva. Una muy buena. También y bueno, llegó Anthony el gol Silva. De Luca por medio de un centro de Rigonato que mandó a la olla. Excelente, y bueno, excelente. Sí, muy, muy bueno. No fue de Ríos, No, no, fue Rigonato quien la mandó. Fue Rigonato quien entró. Y entonces, pues sí, ahí casi solo entró Estrada y pues ya nada más la peinó y la cruzó y entró bien. Pegó y bonito. En un cono y entró. Le dio al cono, pues sí, era el cono más alto, entonces no, sí volteó bien la cabeza. Sí, no, hizo muy buena la mancuerna con Rigonato y bueno, pues así se fueron al descanso. De hecho, todavía hubo dos, tres llegadas, ¿no? Pero no realmente claras. Realmente el Puebla estaba bien parado, el Toluca. Pues realmente le faltaba, ¿no? A pesar de tener tres delanteros, yo pienso que le faltó llegada. Creo que hubo... Es el mismo problema, Malekitum y Agitador. No hay creación. Creación. Y volvimos a padecer de que Zambuesa estaba lesionado. Y si no hay Zambuesa, no hay quien genere. Ya sentaron a Castañeda porque, la verdad, como habíamos platicado en otras ocasiones, no está generando el chavo, ¿no? No está generando. ¿Por qué no sientan a... Al Tribe. A Estrada y a... Bueno, pero vámonos primero por la zona de creación. Entonces, sí. A lo que se fue a meter tres contenciones, no porque tuvieran miedo de que nos atacaran todo esto. No, sino porque no había quién. Exacto, y se fue por gente de experiencia. Que pudieran armar algo y tener el balón y atacar con el tridente que puso. La verdad es que la gente, bueno, nos quejamos mucho de Triverio, que no genera, que no hace, que no anota goles, no nada. Pero bueno, también ya no es la culpa del indio, ¿no? Sino quien lo hace con padres. Y la verdad, ya hemos visto tantos partidos que se le han dado, tantos minutos que se le ha dado oportunidad y no le salen las cosas. Pues yo me jugaría con, pues, no sé, con Paolo Irizar, un chavo que tiene ganas, o con alguien más de la cantera que a lo mejor le sale, ¿no? Que luche más y todo esto. Igual, Giovanni León, no sé si siga, pero... Claro. Algunas cosas sí, Estrada, y todavía a Triverio todavía le echa ganas, pero no le salen las cosas. Estrada yo lo he visto muy apático,
muy apático todos los partidos, y ahora no sé si se motivó por el interés de Boca, que anotó los dos goles, pero son dos jugadores que... Bueno, es que no sí, después de haber dado la entrevista donde él dice pues que es goleador, que da muy buenas... Killer. Interviene mucho, dijo, intervengo mucho en jugadas de gol. ¿Sabes qué dijo? O sea, que tiene un gran disparo de larga distancia. O sea, él mismo se puso unas cualidades que tenía que demostrarlo. O sea, yo creo que sí se motivó por eso, Yo creo que sí, y bueno, nomás que no cualquiera es como directivo de Toluca, que compra lo que más con lo que dice, ¿no? Digo, ya ves que Rigonato venía de 10, un jugador que venía de segunda división, jugando de lateral izquierdo, lo trajeron como 10. Yo creo que Rigonato lo... Sí, bueno, pero bueno. Con un buen contrato, sí. Pero bueno, entonces, seguimos, a ver, dinos. Ya, perdón. Agitador. No, bueno, inicia el segundo tiempo donde, pues, el Toluca empezó yendo al ataque, haciendo, pues, como se llama, bien las cosas, con el mismo cuadro con el que inició. Y en una jugada donde Torres Nilo se fue al frente, ¿sí? Y bien, ¿no? Porque de hecho peleó el balón y bueno, en una de esas lo pisaron y marcaron el penal. Llegó tarde. Bien marcado, sí, bien ejecutado. Pero, ¿estás de acuerdo que era de primera vista que era el penal? Y no tenía que ir hasta el VAR. No tenía que ir al VAR, o sea, y estaba cerca el árbitro, o sea. Mira. Entonces, el penalti yo creo que es claro, y bueno, si está el VAR, qué bueno. Pero a mí me parece que expulsión no era. Es que fue... Pero ya tenía la segunda. Fue segunda. Por eso, pero era... Pero, digo, al final... Pero no fue amarilla. Una entrada artera ni nada. Era amarilla, esa es de cajón, es amarilla. ¿Y qué crees, Malegritún? Que eso le ayudó al Puebla. Parece que no, pero le ayudó al Puebla. Sacaron a su peor hombre, o sea, porque por ahí estaba llegando el Toluca. Exactamente, por ese lado derecho, y lo sacan, entonces pues casi le ayudaron. Eso sí es verdad, sí. En el minuto 52 fue la expulsión, 38 sí, minutos, exacto. Jugó con un jugador menos el Puebla. Toluca tenía el marcador 2-0 cuando quedaban 38 minutos de juego. O sea, bastante tiempo. Aclarar que tiró muy distinto el penalti Canelo que como lo tiró en San Luis. Ah, claro, sí. ya aprendió. Muy fuerte y cruzado, ¿no? Sí, exacto. Sí, ya es totalmente, digo, se ve con totalmente confianza. Distinto, sí. Pues bueno, pues... Pero bueno, perdón, sí. No, sí, aquí. Sí, y luego... sigue el... Bueno, Toluca, pues, creía que se llevaba la victoria, ¿no? De hecho... Como todos nosotros. Todos pensábamos eso. Y pues no, pues llega un error garrafal de primaria también del mismo Torres Nilo, empujando a un rival descaradamente. Está de espalda, o sea, sí, o sea, de plano, o sea, le va de costalazo. Fue clarísimo, o sea, sí. O sea, cuando no tenía ni controlado el balón, o sea, estaba en el aire, el jugador iba apenas sobre el balón, y Torres Nilo, pues, lo recarga totalmente por la espalda y penal. Bueno, pues, viene el goleador de los poblanos, muy bueno también. Sí, sí, que peruano. Ormendiuk. Lo tiró también muy bien, muy bien. Lewandowski, poblano. Entonces, pues sí, de su penal, como sea, lo metió, ¿verdad? Pero lo tiró bien, Muy bien, tirado. Bien. Sí, y bueno, luego, 2-1. Hasta ahí todo era normal. Quedaban 32 minutos. Sí, todavía. Bueno, dices... Vamos a cuidar el marcador. Parecía que eso debería de haber hecho el Toluca. Pero bueno, llega una jugada por la banda izquierda. Que quiebran a la cintura del Cerrucho. Sí, totalmente. Dos veces. La cadera se la tronaron y mandan el centro. Mala marca, muy mala marca del Toluca porque había dos. Torres Nilo otra vez. Torres Nilo ahí estaba. Y también en ese caso también Rigonato, porque llegaron dos del Puebla, que los dos estuvieron más cerca de tocarla que cualquiera del Toluca. Claro, sí. Entonces, digo, que a mí me pareció un centro fantástico, pero sí, no hubo quien lo cortara. Pero, de hecho, el portero, digo, no. Probablemente no, el portero pudo haber intentado, claro, es el único. No puede, podría pensar uno. En un buen portero sí hace algo, pero pues, desgraciadamente pero no mira, lo tenemos. En descarga de todos, yo creo que la verdad sí fue una jugada muy buena y un centro.
como te enseñan a hacerlo, ¿no? Pero no, un centro que se entregó dos veces, Baeza, volvemos a lo mismo. Sí, entrega dos veces y permite hacer el centro. Después, un centro de segundo poste, era complicado para el portero. Tienes la marca, perdieron la marca de los dos jugadores porque estaba perdió la marca. Puebla, le pegó al otro. Sí. Porque ni siquiera ninguno de Toluca llegó ni siquiera a estorbar. Exacto, sí, no le estorbaron, que era lo mínimo que podían haber hecho. Sí. Entraron ambos libres. Sí, si no hubiera sido uno, hubiera sido el otro, sí. Definitivamente. Y pues el empate, pues eso, dos. Como sea, anímicamente levantó al Puebla también. O sea, dijo, somos 10 hombres y acabamos de empatar. Claro. Entonces, se hacen los cambios, ahí es cuando reacciona. La canelada de cambios del Toluca, un cambio que yo sigo sin ahí entender, el de lateral. No se me hace que sea diferencia que entre el Dedos López por Salinas, porque siempre ese cambio, no lo entiendo. No hay manera de entender eso, o sea. Pero bueno, ¿para qué? Zambuesa, posición por posición. Ajá. Sí. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres decir? ¿Para qué? No, sí, o sea, pero no entiendo para qué. Para que los dos jueguen, o sea, pues, mi cuate ya jugó, ahora juegas tú. Para que los dos tengan un rato del partido, no lo sé. Luego, sí, para que no me critiquen casi, casi porque todos quieren al Dedos. O sea, no es eso, o sea, no es posible. Bueno, y luego. Lo ha hecho toda la temporada. Sale el Cerrucho y entra Zambuesa. Sí, exacto, ahí. Entró Zambuesa y pues dicen, bueno, van por el resultado, ¿no? Porque pues no sí, se podían uh-huh. quedar así las cosas. Muy bien por ese lado. De hecho, pues sí se vio mejor al frente el Toluca. Realmente sí se vio mejor. Pero otro cambio que yo tampoco entendí, Sauro. Sauro es un jugador que viene regresando de una lesión. No había jugado. Ese fue el error. Sí, yo también sí lo entiendo. Y Ortega, que un jugador estaba haciendo de recambio, pero estaba jugando. No, el error, claro, lo sacas. Ajá, el error fue Sauro. A Sauro que no ha jugado, Ortega, que nunca ha jugado con Torres Nilo, y sacas a Ortega, un jugador que más que bien ya había estado jugando de reserva y había entrado varias veces. No lo entiendo. Dice que porque por la experiencia pensó cerrar el partido con eso. Y tuvimos unos huecos en el centro. No. Entró, es más, o sea, si ya de por sí se jugó, como siempre, con Triverio, con uno menos. Luego, bueno, ya salió, ¿no? Pero vuelves a meter a Sauro, que fue pero uno luego menos. Entró la Chofis. Sí, Plata, que tampoco fue otro que digamos que moviera mucho, ¿eh? Sí, no, que todas para atrás, hasta en el córner. ¿Y qué creen? O sea, en el gol centro, el cuarto de Toluca. Bueno, vamos a seguir con los goles para no perder la... Íbamos 2-2. Entonces, Toluca al final de cuentas se va al frente y mete... Con una jugada que agarra a Toño Ríos y se la pone muy bien atrás. Ahí sí fue Ríos. Excelente y fue un golazo, ¿no? Golazo. Ah, sí, lo mejor de los ocho. Sí, un tirazo. Te voy a decir algo. A Rigonato lo habíamos visto en un juego de Copa tirando penalti y sí le pega muy bien. Sí, la aprendió muy bien, y la verdad. Anthony Silva la tocó el balón, pero no, iba muy fuerte, ¿no? Pero iba en su zona, pero no, un golazo, Digo, siempre te lo criticamos. Pero muchos de esos, queremos, muchos de esos. No, y tiros. Sí, por eso, muchos tiros y goles, o sea, al final. Se va Toluca 3-2 y quiere controlar el partido. Sí, quiere. Y es cuando hacen los cambios, ¿no? No, ya estaban los cambios. Es que hicieron casi los tres, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, así fue. Y lo que pasa es que también en una jugada que ya tenía controlado el Toluca, que era salir en la zona de seguridad y la zona de construcción, ya más o menos tenía armado el Toluca. En una salida, pierden el balón antes del medio campo y hace un doble rápido el Puebla, desborda otra vez por la misma banda, centra y el jugador del Puebla solo en el centro del área, no sé dónde estaba Sauro. Sauro se volteó en el centro. Si ven la jugada. Sí. Sauro en el centro del centro. Y se volteó. Hizo como Cristiano. Y la dejó pasar. Sí. Y ya la remató muy bien. Con un poco de fortuna. Solo. Con un poco de fortuna, pero sí, solo. Sí, sí. Solo en el área. Sí, solo. Porque no le pegó muy fuerte. Pero nada estaba más tan la cerca. Cruzó,
Sí, estaba tan cerca, no podía ser. Ahí no puede ser nada. El, sí, ahí no hay cómo reclamarle apoyo. Pero lo que voy es, jugada que tienes el balón controlado y todo, lo pierdes en la salida y entonces ocasionas que te empaten en un 3-3, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, pues empata. Y aún así... Vámonos, vámonos todavía al frente. O sea, eso fue lo emocionante, podríamos decir, que el Toluca... Bueno, emocionante sí fue. La portería. Y bueno, en una jugada de un centro... Minuto 86. Sí, por la banda, ajá, por la banda derecha... con un muy buen centro de los que sabe hacer el Zambu, pues se le fue al portero, así sí, que el... Se te echó. Portero se te echó totalmente. Se te echó completamente y dejó solito a que le pegara al cono. Le pegó un cono y entró. Y entró. Segunda vez. Sí, sí, sí. Hasta él se sorprendió, o sea... Sí, sí, sí. Ahí no sabía todavía la... Ahora sí que lo bueno es que estaba en el lugar y todo eso, el cono se supo colocar. Y que estaba muy cerca. Sí. Pero ahí, algo que me llama la atención es que en todos los goles que había metido, digo, los pocos goles que había metido Estrada, el chaparrito Plata, siempre iba y bailaba con alguno de los dos. O sea, créanme que eso pudo haber ayudado a que porque llevó el balón luego Puebla, o sea, al medio campo. Ah, se tardó un rato, porque Estrada, hasta el árbitro lo llamó, que se... Sí, por eso, pero porque ya el árbitro le decía, pues ya vengas y todo, pero que lo hubieran molestado, o sea, porque estaba tan intensa todo, que estaban ahí era para que alguien se hiciera lesionado... Hicieran tiempo. Digo, es mala onda decirlo. No hubo tiempo porque sacó Puebla. Por eso. A eso voy. Un hueco en el centro. Sí. Y además. ¿Cómo quieres que haya tiempo si después de eso no vino el saque de Puebla? Hizo algo ahí para impedir hacer algo. Pero aparte, con un tiro de lágrima. Rodadita. En otros festejos. En otros festejos. Hacen tiempo, se tardan y no sé qué tal. Yo ahí le digo a mi entrenador, haz algo para tardarte, aunque te molesten. Te entiendo, pero a ver, ¿qué podían hacer? O sea, ya fue el gol, saca el pueblo y después de que sacó el pueblo fue el gol. Sí, no, sí, sí, pasaron tres segundos, cuatro. Para hacer para reventarla, nada. Pero mira, un hueco terrible en el centro otra vez. Ese gol, no, pero el tiro, yo creo que si corre Saldívar lo saca con un pie o no sé. ¿Qué dice? Bueno, se te... En cámara lenta. Pues, te bajas y lo sacas con el pie, sí. Pero sí fue en cámara lenta. Sí iba muy colocado el balón, porque sí iba muy colocado. Sí, se colocó. Sí, yo creo que no estaba preparado. Como dice el agitador, estaba festejando el gol todavía. Sí, es que todos estaban todavía como que... Distraídos. Muy distraídos. Sí, exacto. Distraídos. O sea, fue una falta de concentración total del equipo. Sí. Y como bueno, en béisbol fue un machucado de foul que... Se 4-4. Fue hasta el 4-4, que al final de cuentas fue al minuto 89, 90 el gol de Puebla. 90, sí. 90. Que te digo una cosa, si nos dan 5 minutos más, hasta nos da la vuelta al Puebla, ¿eh? Sí, no, de hecho el mismo Cristante lo dijo, Cristante lo dijo en su conferencia de prensa. Qué bueno que acabó el partido, o sea, yo pensé que iba a decir... Qué malo que, porque si no les metemos el quinto, pensé que iba a decir eso, no dice, qué malo que acabó el partido, porque si no, hasta nos hubieran ganado. O sea, ¿tú crees que eso es, un día les dice que son chingones y al otro les dice, no, pues, nos iban a ganar? Sí, no. Ahí les van algunos números que estuvieron del partido. El Toluca tuvo 57% de posesión del balón, 43%. Más o menos similar. Esto es lo que está interesante. Toluca tuvo 5 remates a portería. Y entraron 4. Entraron 4, exacto. Entraron 5 nada más. Y Puebla tuvo 8. Claro, entraron tuvo más. 4. Entonces, Toluca tuvo 38 minutos, un jugador de más. Eso y sí Puebla es. Anotó, en 32 minutos, le anotó 4 goles al Toluca. Sí, 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 es que fueron de volada. Cada 7 minutos, 8 minutos. Y hay que ver que realmente... Fueron muy rápidas las jugadas de Puebla, bien trabajadas, o sea, se ve un equipo que ya está bien. Sí. Ahora, trabajado. Es el equipo, creo que segundo con el presupuesto más bajo, según Transfer Market.
¿no? Sí, claro. Pero es un equipo que se juega, más bien no es de nombres, es un equipo de hombres porque saben jugar muy bien. Este, el entrenador, ¿cómo se llama? Lacamont. Sí, este, muy bien tiene trabajado su equipo. Omar Fernández es un jugadorazo. Ormeño es fantástico, está, ¿eh? Tabó, o sea, la verdad Tabó. Es que se está muy entregado el equipo poblano, la verdad. Y Ormeño. Ormeño es letal. Este, bien por el Puebla, la verdad que sí, Toluca, falta de concentración, no puedes jugar contra 10 jugadores y que te hagan esto, ¿no? Sí. El mismo Cristante dijo, guau, parece que vas a tener que meter 6 goles para ganar en tu propio estadio. Claro. No debe ser, sí. O sea, y yo no, no entiendo y los, eso, cambios, los cambios y eso de Sauro. Que regaló un gol Anthony Silva, porque... Sí, se pasó y se lo dejó al cono, pero este... A lo que voy, los cambios no los entiendo también de Cristante, digo, el de Sauro. Los no, cambios fueron Ortega, terribles. Ortega sí. Ya estaba jugando más o menos con Torres Nilo, pues se notó luego la falta de coordinación entre Torres Nilo y Sauro. ¿Por qué? Pues porque Sauro no está enganchado. No, ¿sí? Sauro no estaba en el área, Sauro estaba 3 metros adelante y a la derecha. Sí, pero de es zona. Un jugador, ajá. Es sus primeros minutos de todo el torneo. Había jugado 20 minutos en la sub-20, no los aguantó. Razón de más, ¿no? O sea, bueno, y luego agrégale a Plata. Ya. Sí, no, nada que ver. Y bueno, pues ahora sí que doloroso. Es un empate con sabor a derrota. Sí, el Toluca lleva de 3 partidos de local, los últimos 3, ha sacado 2 empates. O sea, de 9 puntos ha sacado 2. Está en quinto lugar. Se está perdiendo ya la carrera para entrar a los primeros 4. Quedan 5 partidos. Pues tiene que reaccionar el equipo, se ve la chambu dependencia totalmente. Y le falta América, Monterrey. León y Monterrey. León. Son León, espérame, es León. Santos, ¿no? Monterrey, Santos, América y Juárez. Sí, o sea, todos están difícil, todos. Están complicados. Entonces... Eran puntos que ya debería estar ahorita como muy tranquilo estando en tercer o cuarto posición. Quiere tener 6 puntos más, por lo menos 4 puntos más. Digo, dejó ir 2 contra San Luis, ¿están de acuerdo? Dejó ir 2 puntos contra Atlas, dejó ir 3 puntos contra Pachuca, y ahora deja ir 2 puntos contra Puebla. Sí. Aunque hubiera tenido la mitad de esos. Ajá. Sí, la verdad es que sí. Entonces, sí, Cristante tiene que trabajar y trabajar mucho él. Y trabajar también con jugadores aquí están concentrados. Y saber que si un jugador no te está rindiendo por lo que quieras, hay otros. O sea, otros que a lo mejor te pueden dar, a lo mejor en correr. En correr y luchar mucho más el balón y todo eso. Imagina, Irizar en lugar del Cono. Sí, o de Triverio. Quien sea en lugar de Plata. Sí. Digo, por decir alguno, ¿no? Pero... Sí, porque bueno, ya está. Ya ni a William. Ya no sé tanto William, que le han estado pidiendo a este... Ya. Pablo López, que ahora ya dijeron que está lesionado. No, tú dijiste que ya no habláramos de Pablo. No, lo digo porque ya no quieren que juegue realmente, no quieren que juegue. O sea, ya ni hablamos de él. Pues bueno, sí, no vale ni la pena. Terrible, la verdad, decepcionante, un partido emocionante, sí, lleno de muchos errores, pero bueno, al fin y al cabo lo que nos gusta son ver goles, ¿no? Y se vieron bastantes goles. Toluca tiene 15 días ahorita de que es hecha FIFA, no tiene seleccionados nacionales, tampoco se fueron los sudamericanos, entonces tiene tiempo para trabajar. Claro, sí, de hecho bueno, van a estar bueno, en Avándaro 2-3 días, entonces esos Avándaro. Días que realmente sea de decirles Cristante, concéntrense los 90 y tantos minutos que se tiene que jugar, no. O sea, y que primero Cristante debe admitir que tiene áreas de oportunidad. No, que ponga la foto de Plata en los Oxxos para que no le vendan los X. Sí, de plano. Y bueno, yo saben, siempre saco lo bueno. Yo creo que Canelo, por lo menos, estuvo enjundioso y es el líder de goleo. Sí, sigue de líder. Ojalá y le sirva de algo a Toluca, porque si no... Funes Mori... Si quieres ver eso, pues sí, anotó 4 goles el Toluca, sigue siendo el equipo más goleador del torneo, con 20 goles, 1 arriba de Cruz Azul. Sí. Pero bueno, pues tiene que haber equilibrio. Un equipo si no tiene equilibrio, nada te sirve, ¿no? Entonces, no sí, puede ser que... tener al campeón goleador de nada te va a ayudar, o sea... Sí. Al fin. Ya tuvimos a Iván Alonso, 2 torneos separados. Y no calificó el Toluca, o sea. No, y el portaaviones.
El Pablo Velázquez dos veces. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues esperar ahora sí que es fecha FIFA, que el Toluca trabaje, regresará a enfrentarse a León allá en el Estadio León. Muy complicado porque León está despertando. Entonces, sí, ya despertó, bueno, ya. Entonces, yo creo que Cristán tiene que ponerse las pilas porque dejaron ir unas oportunidades muy buenas de sumar y estar mucho más tranquilos en la parte de arriba de la tabla. Y bueno, pues al final de cuentas, también que ya le vayan buscando para el próximo torneo, ¿no? Sobre todo portero y delantero, que es lo que más... Digo, sí. todo, pero principalmente... No, pero sí, portero y... un centro delantero. Dos, tres posiciones. No, claro. necesitamos creativos, porque ya tan buen Zambuesa, pues ya... Sí, pues, ya lo hago. Primero, ya. A ver si quiere retirarse aquí. Y segundo, a ver si aguanta. O sea... Sí, está difícil, pero bueno, esperaremos. Y como dices, y otro cono, pero digo que por lo menos... Pero que no sea tan alzadito. Sería interesante investigar quién termina contrato para saber quién ya se puede ir por contrato, porque no creo que nadie los quiera comprar. Bueno, ese dato sí lo teníamos por ahí, pero bueno, ojalá siga anotando goles para que se pueda vender a buen precio. Eso sí, ya que se le lleven a Boca. En fin, denos su opinión, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció el partido? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué piensan que le faltó al Toluca, no? Sí, y si no le van al Toluca, pues también, al final de cuentas, sí, pues, amigos, se vale. Si llega a Puebla, pues que nos digan en Puebla qué les pareció su equipo, la verdad. Muy valiente el equipo poblano con 10 jugadores. Claro, o sea, ojalá también que llegue a buenos lugares, si es posible, a la final el Puebla. Se lo merece por lo que están haciendo. Están trabajando bien. Sí. Muy bien. Bueno. Pues ahí estamos. Continuamos, ¡saludos, eufóricos! La otra semana les digo lo de los contratos. Por ahí lo tenemos. Órale. Dale. Chao. Continuamos. Denos su valioso like.